Primero que nada, se les pide de favor que por respeto al conferencista pongan su celular en modo vibración y que no estén entrando y saliendo. Es importante el respeto para nuestro siguiente conferencista. Bueno, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional del Emprendedor les da la más cordial bienvenida a la Semana del Emprendedor. ¿Qué tal se le están pasando? ¿Pero con más ánimo? Ok, muy bien. Perfecto, por allá al grito. Muy bien. A ver, ustedes tienen en su casa un aparato allí, seguramente, ¿o no? Sí, ¿verdad? A ver, ¿quién tiene lavadora? ¿Lavadora, refri, celular? ¿Quién conoce a nuestro conferencista? ¿Quién lo ha visto hablar antes? A nadie, entonces va a ser sorpresa para todos. Muy bien, pues les voy a presentar a nuestro siguiente conferencista. Para mí es un honor. Vladimiro de la Mora es el actual presidente y director general de GE México. Desde esta posición se enfoca en consolidar la transformación de la compañía al pasar de una empresa industrial a una digital industrial y así fortalecer la historia de 120 años de GE en nuestro país. Además de la evolución permanente de la compañía en México a través del desarrollo de negocios y el crecimiento de la empresa, la cual actualmente cuenta con 11,000 empleados, 16 plantas de manufactura, 6 centros de servicio, un centro de operaciones globales con cerca de 1,200 empleados y el centro de ingeniería avanzada más grande del país, donde trabajan más de 1,800 ingenieros especializados, dando soporte a los negocios de aviación, energía y oil gas. GEIQ es el centro de ingeniería más grande de GE Aviation fuera de los Estados Unidos y el segundo más grande para el negocio de energía. Vladimiro estudió ingeniería mecánica en la Universidad de las Américas Puebla, cursó la maestría en administración en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como la maestría en dirección de negocios en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE. Cuenta con más de 27 años de experiencia desarrollando tecnología. Ingresó a GE en 2006 como director general de GE Infrastructure Querétaro, después de 20 años de servicio en otras empresas de tecnología. El Instituto Nacional del Emprendedor se honra en presentar el día de hoy a Vladimiro de la Mora y les pido un fuerte aplauso para recibirlo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, una disculpa, llegamos unos minutos tarde, pero el tráfico está realmente en todas las calles alrededor, lo cual me da mucho gusto porque quiero ver que hay mucha gente participando en este evento. Me gustaría empezar con una frase que dice: las empresas innovadoras generan nuevos mercados más que mejorar los actuales. Entonces, vamos a platicar ahora de la revolución 4.0, que algunos otros le llaman el tsunami digital, el industrial internet, y tiene diferentes nombres, pero realmente lo que estamos viendo que está sucediendo es la conexión entre las máquinas con datos, con internet, con las personas. Creo que en la parte de consumo hemos visto lo que los datos ha traído a nosotros, ¿sí? Entonces, déjame ver si… me pasan a la siguiente, si quieren les digo. Y ahí está. Rápidamente nada más, GE, ¿cuál es la presencia que tenemos GE en México? GE es una empresa que tiene más de 120 años en México. Hemos sido parte de la historia de México. GE a nivel global tiene 125 años. La primera oficina internacional que abrió GE fue en México. Actualmente contamos con 16 plantas, 5 centros de servicios, un centro de operaciones en la ciudad de Monterrey y nuestro centro de ingeniería que está en la ciudad de Querétaro. En el centro de ingeniería tenemos 1,800 ingenieros mexicanos desarrollando tecnología para turbinas de aviación y turbinas de generación de electricidad. Y a veces platico yo en la calle y me dicen: turbinas de aviación en México,
Sí, y por ingenieros mexicanos. Entonces, realmente es algo que hemos podido demostrar que la tecnología y México puede participar en este desarrollo de la tecnología. Pero vamos a platicar un poquito de lo que es la parte de la revolución digital. ¿Por qué le llamamos la cuarta revolución industrial? Si ustedes recuerdan, a finales de 1700 aparece la primera revolución industrial con la aparición de la máquina de vapor. Luego tenemos, 100 años después, la segunda revolución con la aparición de la energía eléctrica. Y luego, por ahí de los 60s, tenemos la tercera revolución con la electrónica, la automatización. Pero de los 60s a la fecha, tenemos la cuarta revolución. Es importante que veamos los tiempos. Entre la primera y la segunda hay aproximadamente 100 años. Posteriormente ya estamos hablando como de 60 años y de la tercera a la cuarta, pues ya estamos hablando de 20 y tantos años. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? La tecnología está avanzando rápidamente. El costo de almacenar datos ha bajado considerablemente. Más del 600 veces el costo de tener información almacenada. De hecho, no traigo ahorita aquí mi celular, me lo quitaron a la entrada. Pero yo les puedo decir que el celular que traigo tiene mayor capacidad que la primera PC con la cual yo entré a trabajar hace ya algunos años. Sí, tenía yo en aquel entonces, PCs no había, eran máquinas muy grandes en centros de cómputos donde teníamos terminales que nos conectábamos. Bueno, cuando yo entro a trabajar en una empresa de tecnología y me asignan una PC, que por cierto tenía disco duro, porque muchas de las PCs no tenían disco duro. Teníamos que tener un disco que probablemente ustedes ya no los conocieron, que había que meter a la máquina para que arrancara el sistema operativo. Entonces, ya mi máquina ya tenía disco duro, pero tenía un disco duro de 20 gigabytes. Ahorita los teléfonos celulares tienen 60, 128, 256. El teléfono celular se puede conectar por internet, por telefonía. Mi PC nomás se podía conectar con un cable a la red. Y cuando después de que arrancaba, después de unos minutos, nomás aparecían dos puntitos y ahí empezaba uno a trabajar. Entonces, la tecnología ha avanzado rápidamente. Los sensores, el manejo de los datos, la nube, nos ha permitido llegar a esta cuarta revolución industrial. Podemos ver que hay una gran diferencia entre lo que es la parte de consumo y la parte industrial. Como les mencionaba al principio, ustedes han de estar muy familiarizados con lo que es la parte de consumo. Todo el mundo maneja aplicaciones en su celular, Twitter, WhatsApp, y vemos la cantidad de datos que maneja una aplicación como un Twitter. Son 80 gigabytes por día. Pero ¿cuántos datos yo puedo recopilar de una turbina de generación de electricidad? Estamos hablando de 588 gigabytes. Entonces, la dimensión de datos entre la parte industrial y la parte de consumo es diferente. Por lo cual, la parte industrial requiere una infraestructura diferente. Pero la tecnología está ahí y por eso estamos viendo este cambio. También esta tecnología nos está trayendo nuevos modelos de negocios. Tenemos el Airbnb, no sé, yo creo que ustedes sí lo han usado mucho. La juventud utiliza mucho, que voy a viajar, voy a buscar dónde puedo rentar un cuarto a través de internet. El Uber, ¿quién no ha usado un Uber? Entonces, vienen nuevos modelos de negocios donde Uber, Airbnb no son dueños de ningún activo con los cuales dan el servicio. Lo que ellos son dueños son de la aplicación. Y si se ponen a ver, son aplicaciones muy sencillas. Ya cuando las vemos realmente, pues como le llaman los americanos, no son breakthroughs, pero realmente cambiaron la forma como la cual operábamos. Alguien tuvo la inteligencia de poder ver qué era lo que necesitábamos cambiar. Es muy cómodo que yo pueda estar en la calle y desde mi celular pido un taxi, no necesito tener efectivo,
me lo van a cargar a mi tarjeta de crédito y tengo la seguridad que sé que va a ser un servicio que me va a llevar seguramente de un punto A a un punto B. Y si yo quiero verme elegante, pues pido un servicio black y entonces me llega una camioneta. O si yo quiero, ando unos días antes de quincena, pues hago un servicio compartido y lo comparto con alguien más. No importa la velocidad, ¿sí? Entonces están cambiando los modelos de negocio y también las empresas industriales necesitamos entender eso para cambiar nuestros modelos de negocio. Vamos a ver un video que muestra un poquito lo que es el Industrial Internet. The next industrial revolution is here. It's big iron plus big data, hardware and software, mines and machines. The most profound convergence of industry and technology that will build opportunities and productivity, intelligence and connectivity that could add about $15 trillion to global GDP by 2030. By creating lots of little efficiencies that create fuel savings, better scheduling, reductions in delays and cancellations, more efficient maintenance. It all adds up. Just a 1% improvement in aircraft engine maintenance efficiency can reduce related costs by $250 million annually. Just a 1% reduction in operating ratio could result in a $600 million year savings for North American railroads. Just a 1% fuel savings in power generation could add more than $4 billion annually to the global economy. It's now a faster, safer, cleaner, more productive world. And it will be greater than what we've ever done before. The industrial internet is here. Entonces, si vemos qué está pasando, tenemos la tecnología por un lado, por otro lado, necesitamos ser más eficientes, necesitamos tener una mayor eficiencia en los combustibles, ser más amigables con el medio ambiente. Y tenemos esta nueva tecnología. Ya si seguimos los procesos normales, el poder aumentar 1 o 2% de eficiencia, estamos llegando en la parte física de las máquinas donde ya empieza a costar mucho trabajo. Pero a la hora que traigo yo los datos y los sensores y los conecto, puedo empezar a aumentar las eficiencias. Estos son algunos números que vemos que para el 2020... ¿cuántos focos inteligentes vamos a tener conectados? ¿Cuántos automóviles inteligentes van a estar conectados a la nube y van a estar tomando decisiones en el momento? Ahorita ya la tecnología en los automóviles ha avanzado de tal manera que pues ya tengo sensores y me dice, oye, pues algo está fallando aquí, llévalo al servicio. Pero imagínense que su auto esté conectado al internet y ese auto está monitoreado todo el tiempo por una base de datos en la nube, con analíticos en la nube, que puede estar tomando decisiones inmediatas de decir, Vladimiro maneja muy despacio, a lo mejor si hago estos ajustes va a reducir su consumo de combustible. O tal parte del automóvil, de acuerdo a los parámetros históricos que tenemos, ya no son los óptimos y muy pronto va a tener que llevar el carro a servicio, antes de que se me prenda un sensor en el tablero del automóvil. ¿Cuántos de los de datos vamos a estar obteniendo de máquinas que están generando electricidad, de máquinas que están produciendo bienes para nosotros? Vamos a platicar un poquito más adelante lo que le llamamos las plantas inteligentes, ¿sí? Entonces, es lo que le llamamos dentro de GE el poder del 1%. Decíamos, con 1% que yo pueda eficientar lo que son las plantas de generación de electricidad, yo podría tener ahorros de $66 mil millones, con el 1% de combustible. Si lo veo en la industria de la aviación, el 1% de combustible que pudiera yo ahorrar en las líneas aéreas, estamos hablando de $30 mil millones anuales. Entonces, la capacidad que tiene estas nuevas tecnologías de proveer eficiencias en nuestros procesos es muy grande. ¿Pero qué significa ser digital? Bueno, digital, para empezar, necesitamos, ahora sí, como decimos, cambiarnos el chip, ¿no? Empresas como GE, estamos dentro del periodo de transformación. Veían en el video, ¿no? El Big Iron. De hacer máquinas grandotas,
Bueno, ahora, ¿cómo hago esas máquinas grandotas inteligentes? ¿Cómo conecto sensores en esas máquinas que me estén dando datos? Pero los datos por sí solo no me agregan ningún valor. Yo necesito tener modelos matemáticos y estadísticos que me puedan ayudar a predecir qué va a pasar con esas máquinas, dada los datos que estoy tomando en ese momento y con los datos históricos que tengo. ¿Cómo conecto esas máquinas? A través del internet, pero al final del día con una aplicación simple, con una aplicación que puedas manejar en tu celular, que puedas manejar en tu tableta y que puedas estar viendo cuándo te conviene hacer mantenimiento, cuándo no te conviene hacer mantenimiento de una planta, por ejemplo, de generación de electricidad. Hablábamos del 1%. Como les comentaba, en los últimos años, lo que las empresas hemos podido mejorar de eficiencia, estamos hablando del 2 al 4%. Entonces, la gran oportunidad que vemos aquí con estas nuevas tecnologías de poder implementar eficiencias mayores para tener esos retornos que están buscando nuestros clientes. En el marco digital industrial, tenemos que cubrir toda la parte de la cadena de valor. Tenemos que empezar desde el diseño, tener diseños digitales para poder transmitir esos diseños digitales a nuestras plantas de manufactura, a nuestros proveedores. Entonces, si ven, es un mundo completamente interconectado. Que el proveedor sepa qué es lo que voy a estar yo fabricando para que él, a su vez, sea lo que él tenga que estar fabricando. Que cuando yo tengo que ir a buscar un récord de alguna parte, no tengo que buscar en 6-7 sistemas dónde estaba la dimensión de la parte cuando se manufacturó. ¿Y qué es lo que me está generando eso? Lo que nosotros le estamos llamando en inglés le llamamos un digital twin, o una réplica digital. Entonces, yo tengo un diseño de una máquina, pero a su vez yo tengo todos los datos de esa máquina cuando se fabricó, los meto a un modelo digital. Entonces, tengo la máquina física, pero también tengo la máquina digital, con todas las dimensiones y los parámetros específicos de esa máquina. Ahora, ¿qué va a pasar a lo largo de la vida de esa máquina? Ese modelo digital lo voy a seguir alimentando a través de toda la información que los sensores que tiene la máquina. Entonces, voy a poder estar midiendo temperaturas, presiones, velocidades, cuál es la fuerza de salida. Y con datos históricos yo voy a poder saber cuándo esa máquina realmente requiere algún cambio. Cuándo esa máquina realmente puedo hacerle yo un cambio que aumente su eficiencia en tiempo real. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la parte digital me va a llevar a un punto donde yo probablemente no tenga yo que ir a ver la máquina para ver su estado físico. Desde su modelo digital, yo voy a poder ver exactamente cómo se encuentra la máquina. En GE lo estamos viendo en tres puntos. La parte digital de GE para GE, de GE para nuestros clientes y de GE para el mundo. En la parte de GE para GE es la productividad dentro de nuestra organización, dentro de nuestras plantas de manufactura, para poder ofrecer un producto eficiente y a bajo costo. En GE para nuestros clientes es generar aplicaciones donde ellos puedan estar tomando decisiones, y en GE para el mundo estamos desarrollando lo que le llamamos una nube Predix, que es un sistema como una base industrial donde nuestros clientes van a poder subir datos, van a poder tener analíticos con alta capacidad de cómputo. Porque algo que también se busca es que no cada cliente tenga un super servidor en su planta, pues sería muy costoso. Entonces, se suben los datos y en la nube hay capacidad de hacer cómputo de todos esos datos que estamos subiendo para poder estar tomando decisiones. Y los pueda yo bajar esas aplicaciones tan sencillas como en un iPhone, en un iPad, como mencionábamos. Y esta plataforma Predix se está desarrollando en California, en un centro que tenemos de software, con más de 1,000 ingenieros de software. Pero en México, de los 1,800 ingenieros que tenemos en el centro de ingeniería, aproximadamente 350 están trabajando el día de hoy
en desarrollar los analíticos, en desarrollar aplicaciones para nuestros clientes en México y en Latinoamérica. Yo siempre he visto esta revolución industrial como una gran oportunidad para México. ¿Por qué para México? Por todo el talento que tenemos en México y porque estamos, es una revolución en la cual la mayoría de los países estamos en el mismo nivel. Entonces, tenemos gente muy capaz en México, gente muy creativa. Es cuestión de empezar a trabajar en desarrollar aplicaciones, en trabajar en manejo de datos. La parte estadística va a ser muy importante, la parte matemática de cómo generar esos analíticos. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para que México pueda participar en esta revolución industrial, no solo como usuario, sino como desarrollador de talento para aplicaciones que van a estar requiriendo estas nuevas tecnologías. Realmente la idea aquí es pasar de un modo reactivo a un modo predictivo. Entonces, poder yo saber cuándo yo tengo que hacer algo antes de que la máquina me diga que ya no pudo más o que ya el consumo de combustible ya fue muy elevado. Entonces, estar tomando decisiones antes de eso, ¿para qué? Para aumentar mi productividad, para pasar más de ese 1% que platicábamos. Y con esto tendríamos máquinas inteligentes. Tendríamos máquinas inteligentes que van en todos los segmentos. Podemos meter máquinas inteligentes en nuestro segmento de petróleo. Puedo meter máquinas inteligentes en el segmento de aviación, en la parte de generación de energía. Actualmente, ahorita, por ejemplo, en las granjas eólicas, ¿cómo funciona? Durante un año se hace un estudio de viento y se ajusta la planta eólica de acuerdo a las diferentes estaciones del año con los datos históricos de ese año que se tomaron. Y ahorita lo que estamos implementando es sistemas donde se está monitoreando continuamente la granja de viento, la producción, y se está ajustando. Entonces, en lugar de tener un solo patrón que se establece a datos de un año, ahorita ya en tiempo real lo estás midiendo y lo estás ajustando para poder aumentar la productividad. Y una vez más, con aumentar 1 o 2 puntos de productividad en una granja eólica puede hacer una gran diferencia para el operador. Veamos un video de lo que estamos haciendo en el negocio de aviación. Creo que hay un problema con... Se los voy platicando. Aquí lo que está haciendo el sistema, vas monitoreando lo que son los motores, todos los parámetros de los motores de aviación, estás monitoreando las rutas. A la gente que le guste la aviación, normalmente como funciona el día de hoy, son rutas preestablecidas. Si han visto aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, siempre los aviones dan la vuelta por ahí por el Hotel de México y aterrizan. Cuando tengamos digitalizado el espacio aéreo, podríamos tener aviones más cerca, podríamos utilizar diferentes rutas para poder aterrizar de una manera más eficiente y reducir los tiempos de aproximación. Esa sería una de las posibles aplicaciones. La otra posible aplicación es, como lo mencionábamos en el automóvil, los motores están conectados, están tomando datos continuamente y cuando determinan que algún parámetro se está saliendo de los parámetros conocidos, antes de que marque una alerta, puede estar mandando una señal para decir, ¿sabes qué? Tal bomba de aceite va a requerir un cambio después de X número de ciclos. Entonces, yo ya puedo programar como operador en qué momento de la operación de esa aeronave puedo ir y hacer el cambio sin tener una disrupción mayor, una cancelación, por ejemplo. Ya cuando se prende una alerta, pues ya tienes que cambiar la bomba de aceite. Entonces, ya no puedes seguir operando. Aquí sería de una manera preventiva poder ver y decir, ¿sabes qué? Ya ahorita puedes, tienes tantos ciclos más, porque históricamente hemos visto que si este parámetro va cambiando, te permite hacer X número de ciclos más de una manera segura antes de hacer el cambio. ¿Sí? Entonces, eso permitiría a la línea aérea poder programar el cambio sin tener una disrupción. Entonces, puede ser desde la manera
cómo voy a volar el avión, cómo voy a aproximar el avión, o puede ser de cómo estoy operando los motores en el avión, ¿sí? Y eso nos daría, por ejemplo, aquí la estimación es un 7% de consumo de combustible. Que el consumo de combustible, pues, es una de las variables muy importantes para las líneas aéreas. Entonces, aquí la parte importante, nada más para entenderlo, es tenemos tres bloques grandes. Uno es, tenemos la máquina, donde vamos a tener sensores, vamos a estar obteniendo datos. Esa información la vamos a estar subiendo a la nube. Y en esa nube vamos a tener lo que le llamamos el mar de datos, con modelos matemáticos que tienen datos históricos para hacerlos analíticos, con un procesamiento de datos muy rápido, para poder bajarlo a una aplicación móvil, donde simplemente, muy sencilla para que el operador pueda saber decir, puede seguir operando, no puede seguir operando, da un mantenimiento o no des un mantenimiento. Entonces, realmente, la parte de aquí del operador, va a haber algo muy simple, pero atrás de eso hay una gran cantidad de datos e información matemática. Entonces, lo que vemos es cómo conectamos las máquinas con datos para tener una nueva era digital. Y creo que con esto me gustaría terminar y pues darles la bienvenida a la era digital industrial, donde GE quiere ser parte importante de esta transformación. Sí, de hecho, si quieren podemos hacer unas preguntas, tenemos 10 minutos. Aquí había una, Sí, habla. Gracias, qué mucho gusto. Hablas un poco acerca de la aviación, de muchas cosas a nivel muy, muy grande. ¿Qué pasa para los nuevos emprendedores que estamos pensando en esto, en hacer alguna cuestión de negocios que tenga toda la tecnología, datos que desde tu casa puedes saber cuánto estás vendiendo? O sea, ¿cómo podemos acercarnos a tu compañía, bueno, a la compañía que representas, para los pequeños o jóvenes emprendedores que no tenemos aviación, no tenemos esto? ¿Cómo podemos acercar a algún plan? Buena pregunta. De hecho, mucha gente piensa que a veces estas tecnologías solamente son accesibles para las empresas grandotas, y una gran ventaja que yo veo en esta parte digital es que, como en la parte de consumo, ¿no? Ahorita quieres hacer una aplicación y la puedes hacer. La plataforma esta Predix es una plataforma abierta, donde si tú te metes le pones en www.predix, te va a llevar y te deja utilizar la plataforma durante un mes para que puedas interactuar con la plataforma y generar una aplicación. De hecho, ahí viene y te explica cómo generas una aplicación en Predix. Lo que estamos nosotros haciendo, por ejemplo, es a veces vamos a algunas universidades y hacemos los famosos hackatones, donde ponemos un reto y ponemos a los estudiantes a trabajar un fin de semana a desarrollar una aplicación en Predix con datos, como dices tú, cómo puedo manejar los datos de mis ventas, ¿no? ¿Cómo puedo tener los datos de mi negocio? Automatizar. Tengo una línea de reparto, ¿cómo puedo darle seguimiento a esa línea de reparto y que estemos siguiendo las rutas más eficientes? O que estoy haciendo la ruta más eficiente, ¿no? Entonces, sí se puede aplicar. Es una gran ventaja que tenemos con esas tecnologías, ¿no? Que son realmente, no tienes que comprar la capacidad de cómputo está en la nube. No la tienes que comprar tú en tu casa, ¿no? Porque si no, dejaría mucha gente afuera. Entonces, si hay la oportunidad, los invito a que vayan y visiten Predix y que puedan entrar y conocer la plataforma. Gracias por tu pregunta. ¿De qué lado? Sí. Gracias. Yo quería preguntarte dos cosas. Una, ¿cómo va la relación con el director general de GE Internacional, que creo que es uno de los líderes más importantes del mundo? En relación a innovaciones, avances,
proyectos que tenga para toda Latinoamérica en general. Y la segunda pregunta es sobre la naturaleza. ¿Qué enfoque tienen para el medio ambiente, para mejorar y solucionar y tener un mejor estilo de vida, combinando con la naturaleza, además de toda la tecnología? Gracias. De hecho, la primera, no sé si te refieras, la empresa tuvimos cambio de CEO en hace junio. Tuvimos un nuevo CEO después de 16 años de tener a Jeff Immelt como CEO. Realmente Jeff fue el que visualizó esta parte digital. Él fue el que hizo este cambio de ser una empresa industrial a ser una empresa digital industrial. Algo también que hemos aprendido con el tiempo es que las empresas se tienen que estar renovando. Son 125 años, pero tenemos cambios cada determinado tiempo, ¿no? Éramos una empresa donde teníamos capital industrial, casi 50-50 de los ingresos. Después se vendió todo lo que es la parte financiera, nos convertimos en una empresa industrial y ahorita estamos en medio de la transformación de ser una empresa digital industrial. Y como les decía, eso hay que cambiar hasta la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita tenemos en las oficinas a mucha gente joven, a los famosos millennials. Entonces, desde la forma de vestir, desde la forma de la oficina, estamos quitando oficinas cerradas, son oficinas abiertas. Ya se terminaron eso de que el jefe tiene su oficina grandota. Si tú vas, yo tengo una oficina pequeña y tiene puerta porque todavía no llega la remodelación, pero muy pronto le van a quitar la puerta y me voy a quedar con un escritorio que está bien, porque de esa manera puedes interactuar, puedes estar trabajando con la gente. En la parte de cómo vamos, México es una geografía que nosotros vemos de oportunidad en todos los segmentos donde participamos. En la parte de desarrollo de tecnología vemos una gran oportunidad en el talento mexicano. Como mencionábamos, tenemos este centro en Querétaro con cerca de 1,800 ingenieros, de los cuales 20% tienen maestría, como 4% con doctorado. Y están desarrollando las turbinas de aviación que estamos por introducir o acabamos de introducir. O sea, son nuevas tecnologías. Entonces, realmente el talento mexicano tiene la capacidad de poder competir en este tipo de tecnología. Y es un centro que crecimos en los últimos años. Llegamos en el 2007 a contratar casi 1.1 ingeniero por día calendario. Entonces, el que esté estudiando ingeniería, pues lo invito a que se acerque, porque es un centro que continuamente sigue creciendo. Ahorita estamos en la parte digital, metiéndonos a todo lo que es el desarrollo de software y aplicaciones. Digo, más de 350 ingenieros desarrollando esta parte de analíticos y aplicaciones para la revolución industrial. Vladimiro, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Ortiz, de la revista Vanguardia Industrial. Tenemos una revista y un programa de radio, de manufactura, por cierto. Yo quisiera que nos comentaras sobre, o enumeraras más bien, los principales proyectos que tienen de tecnología. ¿Cuánto es la inversión que le van a hacer a estas innovaciones en el mediano y largo plazos? Hablas de una plataforma Predix, ¿en qué fase están? Y si esto de pasar del modelo reactivo al predictivo, ¿cómo es esto? Es decir, ¿y los ahorros que se van a tener en la compañía? De hecho, déjame empezar con la primera. ¿Qué es lo que estamos desarrollando ahorita? Me preguntaban por aquí también cómo estamos viendo la parte del amigable con el medio ambiente, ¿no? Lo que nos estamos preocupando es de que las máquinas que estamos desarrollando sean máquinas donde los famosos NOx, los famosos niveles de contaminantes se reduzcan. Por ejemplo, podemos ver la última máquina que introducimos en la industria de aviación, el motor LEAP, que trae cerca de un 15% de reducción en consumo de combustible, pero un número similar en reducción de los niveles de contaminantes. Entonces, estamos tratando de que nuestras máquinas sean más eficientes y más amigables con el medio ambiente en cuanto a desarrollo de tecnología. Y eso lo estamos logrando a través de generación de nuevos materiales, principalmente, que nos permiten alcanzar temperaturas más altas dentro de las turbinas
Y también internamente lo que estamos haciendo es que nuestros procesos de manufactura, el consumo que tenemos de energía se reduzca. Entonces tenemos, llevamos ya varios años trabajando en eso, en buscar reducir el consumo de agua, consumo de energía de nuestras plantas. Desarrollamos toda una estrategia que le llamamos Eco Imagination para desarrollar este tipo de productos amigables con el medio ambiente. En cuanto a desarrollo de tecnología, lo que te puedo decir es que la compañía invierte alrededor entre 5 y 6% de los ingresos en nuevas tecnologías. Entonces, estamos hablando de cerca de 5.000, 6.000 millones de dólares a nivel global para desarrollar este Predix. Como les mencionaba, el Predix lo estamos desarrollando en San Ramón, California, con un centro que tiene aproximadamente 4 años y tenemos más de 1.000 ingenieros ahorita trabajando en eso. La parte en México, pues tenemos el centro de ingeniería con 1.800. Este centro es el más grande que tenemos fuera de Estados Unidos para nuestro negocio de aviación y el segundo más grande para nuestro negocio de energía. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. El tiempo para preguntas se nos agotó desafortunadamente. Oye, Vladimiro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un aplauso, por favor. Gracias. Y bueno, te quiero entregar este reconocimiento en nombre del Instituto Nacional del Emprendedor por impartirnos tu conferencia, y también te estamos dando un obsequio por parte del Movimiento Social Ana y Mari, Pepe y Toño del Consejo de la Comunicación, que se otorga, es una caricatura realizada por Artemio Guevara de la Asociación Mexicana de Caricaturistas. No, muy bien, déjame enseñarle la caricatura porque creo que está muy padre, ¿eh? A ver, me dicen si me parezco o no me parezco, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias.